Bogotá, Popayán, Tunja, Buga y Mompox, entre otras, se convierten esta semana en destino de turismo religioso. La riqueza arquitectónica de algunos templos, las obras de arte que allí se conservan, son una buena excusa para visitarlas. Y ellas forman parte de las ciudades que conservan las joyas del arte religioso en Colombia. Con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Pinturas, custodias y joyas arquitectónicas hacen parte del patrimonio colonial de los colombianos que pueden ser apreciadas durante la Semana Santa. Bogotá alberga buena parte de ellas, con construcciones que datan del siglo XVI, como la iglesia Convento de Santa Clara, construida en 1647. Allí se exponen 117 pinturas de la Escuela Europea y esculturas de los talleres santafereños de los siglos XVII y XVIII. Otros sitios son la iglesia de San Francisco, el templo de San Agustín y la capilla del Sagrario, cuyas paredes están adornadas por cuadros de artistas como Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Que se empezó a construir en 1660 con el propósito de albergar el Santísimo Sacramento, que era la devoción fundamental del patrón de esa iglesia por entonces. Existe también en el país otras construcciones arquitectónicas relacionadas con el arte religioso, como la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. De hecho, ha hecho que Buga sea una ciudad turística, porque las familias enteras van. El Milagroso es un Cristo oscuro, un Cristo de raza afro, en donde la gente le tiene muchísima fe. Otra joya de la arquitectura es el Santuario de las Lajas, ubicado en Ipiales, Nariño. Este templo de estilo gótico fue hecho sobre piedra laja, en medio del cañón del río Guaitara. Que sea una feliz oportunidad para invitar a todos los colombianos para que tengan la oportunidad de conocer ese milagro construido sobre el abismo. Sin tentación.